llegan las mejores listas de atracos a GTA V, por fin. The Witcher 3 muestra su edición coleccionista en Xbox One. Viva Piñata se pierde la fiesta y PS4 trae una actualización impresionante. Soy Eva Blanco y de todo esto te hablamos en el Daily Fix del 9 de marzo de 2015. PlayStation 4 empieza a añadir mejoras que nos van a hacer querer aún más la máquina de Sony, como la de transmitir las partidas de SharePlay a 60 imágenes por segundo o que vamos a ser capaces de personalizar los botones del DualShock. Pero también hay algunas cosas que prometen solucionarse en la versión 2.5.0 del software para PS4. Con ese modo pausa e hibernación, que también funciona en Xbox One y que por fin será una realidad en la consola de Sony. Tendremos eso sí que esperar unos días para ver cómo funciona todo esto, ya que algunas mejoras vienen en formato beta, pero eso no quita para que estemos que saltamos de alegría. ¡Go, Sony, go! Vale que de primeras, The Witcher 3 no irá a 1080p en Xbox One, pero sí que contará con una edición coleccionista algo especial. Más allá de la cajita metálica, la figura de Geralt de Rivia con un wyvern, esta edición para la consola de Microsoft incluirá un mapa en tela, pero no solo eso, sino que traerá la edición física del juego de cartas Gwent, uno que se compone de 150 cartas y cuenta con las cuatro facciones que vemos en el juego. Esto a partir de mayo, aunque lo suyo es reservar, por si las moscas. Ya hemos visto muchas imágenes de los atracos de GTA V y sabemos que algunos usuarios empiezan a tener más contenido que otros. Esta parece ser la forma de probar cosas nuevas que tiene Rockstar, aunque no está claro si es un test o realmente pensaban lanzar así el llamado modo Haste. Lo que sí tenemos claro es que estas listas de partidas se pueden jugar ya con los amigos y que Internet es un hervidero de experiencias. Por eso, de conseguir dinero de los atracos y presumir de lo bien que lo hacemos. Estas misiones de atracos nos dejan elegir componentes y, según nuestra elección, obtendremos una suma de dinero distinta, con especialistas en huidas, acoso o trabajos rápidos y limpios. El caso es que llevábamos más de un año a la espera de que llegara y ahora nos pilla casi por sorpresa. Hace unas semanas, Sony nos dio un susto con The Last Guardian. A punto estuvieron de perder la licencia y el nombre en Estados Unidos, por eso de que caducan si no las mantienes al día. Pero ahora le toca a Microsoft, que tampoco parece acordarse de algunas de sus marcas propias. ¿Será Cameo? ¿Perfect Dark quizá? ¿Conker? Pues no. Lo que parecen haber perdido son los derechos sobre Viva Piñata, esa franquicia que llegó hasta la televisión con su serie propia y que nos hacía cultivar jardines, correr a lo Mario Kart y mucho más. Todo un exponente del camino que tomó Rare dentro de Microsoft. ¿Será una señal del final de un ciclo? Estamos en el 30 aniversario de esta desarrolladora y dicen que tienen juegazos por llegar, pero nos da que de piñatas para celebrarlo, ni una. Y hablando de piñatas y celebraciones, hoy queremos mandarle un saludo muy fuerte, con mucho amor y cariño, a nuestros compañeros Oscar y Tony Ensi, que celebran hoy años, aunque cada uno diferentes. Hasta aquí ha llegado tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver muchos más vídeos en nuestra web, en IGN España, en el canal de YouTube y con las apps gratuitas para Xbox One y PS4. Happy birthday to you.